ser juzgada por el mundo. Que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta servicio de las 5 p.m. culto evangelístico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Ser juzgada por el mundo. Que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Porque nos ha reunido, Señor, una vez más para enseñarnos, instruirnos a través de este libro maravilloso que es tu palabra. Yo te ruego una bendición especial para todas las personas que están presentes en este sitio. Salva a los que son amigos, restaura a los que están caídos, hazles volver. Extiende tu mano para obrar sanidades directas. Extiende tu mano para fortalecer la vida de personas que están débiles. Danos más y más, Señor, de ti, y que tu gloria descienda. Para que todos los que hoy nos hemos abocado a este sitio, seamos prosperados por tu palabra. Es nuestra súplica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, así como estamos de pie. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 12, perdón. 19, estoy por otro lado. Dos sugerencias antes de iniciar la exposición de la palabra. Si usted siente que no va a aguantar el estar aquí adentro, yo le doy toda la libertad que usted se pueda salir. ¿Me escuchó lo que le dije? Si siente que no va a poder estar cómodo y es de aquellas personas que les gusta andarse movilizando, entonces tiene toda la libertad. Aquí a nadie tenemos a punta de pistola, a la fuerza. Todos estamos aquí porque venimos con hambre, una necesidad interna en nuestro corazón. Dos, por favor, apágueme su celular y trate de no estar conversando con la persona que usted tiene a la par. Dice la escritura en el versículo 16, de la manera como está escrita la palabra, también le refirió una parábola diciendo: léalo. Sígalo leyendo. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, dígalo fuerte. No mire que tiene la par. Repítalo, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? De Carmelo. Siéntese, por favor. Siéntese, hermanito, si es tan amable. Tengo unos minutos para desarrollar este tema. Se parece mucho
a un tema que ya impartí. El tema nada más. Preocúpate por tu alma. Sí. Preocúpate de manera personal por tu alma. Iniciando la exposición de esta tarde, lo que la Biblia nos menciona acá era algo que se hacía de manera habitual y se sigue haciendo en Israel. Hay personas que se dedican a la crianza de ovejas, al pastoreo de ovejas, porque produce mucha lana, es decir, no la lana de la oveja. Al vender la lana se produce mucho dinero, mucha lana, mucha plata. Pero hay personas que deciden también no dedicarse a la crianza de ovejas, sino que muchos se dedican a la agricultura. Cuando hablamos de la expresión agricultura, acuérdese que esa expresión se generaliza en varias cosas que los campesinos hacen. No solamente es necesario referirse de manera rigurosa a la siembra del maíz en un campo. Se tira la semilla y luego crece, ¿verdad? No solamente a eso se refiere la expresión agricultura, sino también a la siembra del frijol. A la siembra, cuando alguien, como dice la Biblia en Génesis, capítulo 9, cuando habla de Noé, que dice que se dedicó a labrar la tierra, a la agricultura. Y dice que él sembró un viñedo que habría de producirle uva. Eso también se le llama agricultura. Entonces hay muchas cosas más que podríamos hablar, añadir, en donde introduciríamos siempre la labor de un campesino que siembra y cosecha. Entonces, si le estoy hablando de lo que se da de manera habitual dentro de la cultura hebrea, en las labores de una persona que se dedica a eso, la historia que hoy vamos a comenzar a desarrollar es una parábola. Una parábola es una alegoría y una alegoría es una comparativa. Es decir, de cosas que sucedieron reales, se presentan como ejemplo y de eso real, de esa historia, se saca una enseñanza que se aplica a nuestros corazones en el sentido espiritual. Tomemos entonces lo que el Señor comienza a hablar acerca de este personaje en esta parábola. Por eso es que inicia de la manera siguiente: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Estamos hablando de una persona que era hacendada, riquísima. Esta persona había tomado la decisión de sembrar en sus campos. Y parece ser que dentro de la providencia misma de Dios, todos sabemos que es providencia. La palabra providencia significa el cuidado de Dios. Dice la Biblia que Dios cuida de los animalitos que hay en el campo. Por eso es que los animales, doña Ardilla, don Conejo, don Cuyo, don Tacuacín, no estoy hablando de los mañosos, hermano, ellos no se desesperan, ellos no se afanan, porque hay un Dios que cuida de ellos, un Dios que les provee a ellos. ¿Qué no será hablar de los lirios del campo? De las flores que se ven muy lindas, muy hermosas. La providencia de Dios está sobre el mundo vegetal, las plantas. Él las hace crecer. Es Dios quien se encarga, su providencia. A eso viene a añadirse acá la parábola de este personaje riquísimo. Denote, no fue su inteligencia la que hizo que aquella cosecha fuese fructífera, abundante. La abundancia y el bienestar de aquella cosecha se debió a la providencia de Dios. La Biblia dice que Dios hace salir
su sol sobre justos y pecadores. La palabra de Dios dice que Él derrama su lluvia sobre justos y pecadores. Su sol sobre justos y pecadores. Todos reciben de las bondades de Dios, de su providencia. El fructificar, el que haya sido bendecida esa cosecha para este hombre que ya era rico, se debió a la bondad de Dios. Cuando usted tenga una bendición en su vida y tenga mucho, se debe a la bondad de Dios. Dios es el que enriquece y Dios es el que empobrece. Todo se debe al Señor. El hecho es, hermanos, que si este hombre tuvo como respaldo la misericordia, la providencia de Dios, significa entonces que Dios lo hizo para que este hombre reaccionara, entendiera, porque su heredad había producido mucho, mucho. Cuando una persona tiene esa bendición de tal tipo, el hombre, hermano, tiene que volverse a Dios en agradecimiento. O sea, la bendición material nos tiene que hacer reaccionar. Pero hay muchos que en lugar de reaccionar, de buscar a Dios, no reaccionan, sino que se endurecen más. Estoy bendecido, lo tengo todo, nada me hace falta, tengo trabajo y tengo trabajos extras, nada me hace falta. Pero no entienden que Dios les da una bendición no para que se materialicen, sino para que sean agradecidos y le sirvan a Él. Y velen por su alma. Y no solamente se dediquen a velar por los intereses materiales. Ese hombre había recibido mucho de Dios, pero mucho. Que dice el verso 17, que de eso mucho que había recibido, era tan grande lo que había recibido de esa cosecha, de lo que había producido, que él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, era tanto la cosecha que se había multiplicado, que tenía sus silos, le llaman, donde guardan los granos, los frutos. Silos. Los silos que ya tenía con anterioridad, ya los había topado, los había fuleado. Y la preocupación de él era esa, imagínese, que no tenía dónde guardar la abundancia la cual había recibido. Esa era su preocupación. Vaya apuntando lo que yo le voy explicando. Cuando la preocupación de los pobres es diferente, ¿qué habré de comer? No tenemos nada en la mesa. Y la preocupación de este hombre era que dónde habría de almacenar lo demás. O sea que siempre su pensamiento, si usted denota, dentro de la enseñanza de la parábola, su pensamiento era totalmente lleno de egoísmo. Porque otro hubiese sido, alguien que está alejado del egoísmo, si tengo abundancia de bienes, de frutos, de granos, hombre, cualquiera en una condición de tal tipo desea compartir. Esa es una persona que está alejada del egoísmo. Si tengo una abundancia, llegó la hora en que yo comparta con mi hermano. Porque quizás él está con escasez de alimentos en su casa, pero él no pensaba en el prójimo, pensaba en él mismo. Pensaba en lo que había recibido, en dónde guardar todo lo que había recibido. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esa era su preocupación. Y vea lo que él pensó hacer. Verso 18, y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros. Siempre pensando en él mismo. Mis graneros. Y los edificaré mayores. Y siempre pensando en él mismo. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Toda la vida de este hombre
estaba centrada en satisfacerse a sí mismo. Ese es un egoísta, una persona egocéntrica, que no piensa en los demás, sino solo en él mismo. ¿Cuántos no hay en esa condición, verdad? Que solo piensan en sí mismo, solo ven lo material. Y por pensar en sí mismos, parece ser que no tienen chance ni oportunidad de pensar en su futuro. ¿Qué va a ser de su alma el día en el cual esa persona tenga que partir de esta tierra? En eso, una persona egoísta no se pone a pensar. El tipo, hermano, era muy ingenioso. Era alguien que es digno de admirar en el sentido humano, porque cualquiera se hubiera quedado con los brazos cruzados. Ay, entonces ahí lo voy a tirar a la par de los otros silos que tengo ya lleno. No, él dijo: voy a derribar los chicos que tengo y voy a hacer mayores, más grandes los graneros, y allí voy a meter todo el fruto. Física, al pensar en esto, el tipo con lo que él tenía supuestamente allá adentro estaba asegurando, con esas cantidades de granos, de frutos, para él en su pensamiento tenía asegurada su existencia en el porvenir, es decir, en el futuro. Porque así es el que es egoísta y es egocéntrico. Piensa que con lo que tiene, materialmente hablando, tiene asegurado su futuro. Le voy a dar una idea clara. Usted y yo, cuando venimos a esta tierra, ¿qué es lo que traemos? ¿Cómo vienen ustedes? Dígalo fuerte, ¿cómo vienen? Yo no vine así. No hay quien diga eso, hermano. ¿Cómo venimos todos? Pena le da. ¿Por qué le da pena, pues? Es que aquí está mi marido a la par. ¿Cómo venimos todos? Cuando venimos, venimos chulones. Dígalo fuerte. Hermanos que nos oyen a través del internet, venimos chulones. No lo gritaron, solo a mí me oyeron. ¿Cómo venimos los que nos congregamos aquí cuando nacemos? ¡Uno, dos! Ya los oyeron. Y algunos andan chulones todavía, en el sentido espiritual. Cuando Dios en su providencia se encarga de cuidar de nosotros, ¿qué es lo que llegamos a tener? ¿Ah? Le voy a comentar esto que yo escucho, me gusta oír diferentes predicadores. Dice él en su forma de expresarse, el hermano, ¿verdad? Porque cada quien tiene su gracia. Dice que cuando Adán pecó, Adán se puso bikinis, tanga, dice él. Y dice que cuando Dios lo halló y le dice: Dios, quítate esa tanga, eso no te queda bien. Yo te voy a hacer ropa adecuada, le dijo Dios. ¿Será cierto eso? Sí, es cierto. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque el primer paño que nos puso nuestra mamá, ¿quién lo proveyó? ¿Ah? Fue Dios. Aunque sea una colcha rajada le pusieron, pero le pusieron algo. ¿Quién proveyó los diapers? ¿Ah? Dios. Porque solo eso es lo que regalan los hermanos cuando uno tiene hijos recién nacidos. Cunas no regalan, hermano, muy caras. Solo diapers y pañaleras. Solo diapers y pañaleras. Entonces es raro el que regale una cuna. Aceites regalan, aceititos para el pelo. Entonces las cosas más baratas. Era raro el que regala, repito la expresión, una cuna, ¿eh? Pero eso poco que nos regalan, ¿quién es el que toca los corazones? Es Dios. Nadie es bueno, aquí no hay nadie bueno. El único bueno es Dios, hermano. Nadie bueno. Entonces ahí usted va creciendo. Yo me recuerdo en mi vida personal, hermano, mi mamá
Ella trabajaba de todo. Era una mujer luchadora, emprendedora. Hacía de todo mi madre, menos robar. Y ese era un buen ejemplo para nosotros. Hacía confetis, hacía coronas, hacía horchata para vender, hacía de todo. Hacía, planchaba, lavaba, un trabajo que la dignificaba a la mujer, luchadora. Entonces cuando ella iba a planchar y a lavar, las personas de las casas donde ella iba, claro, eran personas adineradas. En algunas ocasiones le preguntaban, ¿y tus hijos tienen juguetes? Mi mamá decía, no, no tenemos las posibilidades. Una vez recibí una gran caja de juguetes, hermano. Y una vez me preguntaba, ¿y tus hijos usan calzoncillos? No, chulones andan. Le agarró un montón de calzoncillos, hermano. Fue la primera vez que yo me puse un calzoncillo Adams. No de la familia que sale en la televisión, de aquellos todos feos, hermano. A ver qué tipo de calzoncillos usarán esa familia, ¿verdad? Pero esos son muertos vivientes. Estoy hablando de la marca Adams. Fue el primero, hermano. Me acuerdo que el tal calzoncillo me gustaba tanto que a los 2 meses me lo quité. Ay, hermano Wilber, qué cochino. Es que me gustaba tanto. Me gustaba tanto porque traía unos elásticos bien bonitos de colores. Rojo, amarillo, azul y blanco. Los distintivos del equipo que yo amaba. Usulután, ¿te sabes quiénes son, verdad? No me diga Luis. Entonces ahí me gustaba tanto el miserable calzoncillo que una vez le dije a mi mamá, no le pueden regalar otro. Los otros que venían sin hule. Y fue la primera vez que me puse calcetines sin hule. Que cuando uno va a la escuela y usted anda corriendo, los carga como que si fueran embudos, así ve. Pero ¿por qué estoy contando eso que a muchos de ustedes les causa risa? Porque era ropa que nos regalaban, interior. Pero quien tocaba el corazón de esa gente era el Dios Todopoderoso. Proveyendo, pues. Entonces, así es como usted va creciendo, ¿verdad? Usted como mujer, cuando fue niña, iba creciendo, le regalaron un vestidito, aunque sea de aquellos que muchos dicen, anda, compramos al agachón. Quizás se lo está en el carro. Es el cánceme. Aquí acabamos de poner una tienda que se llama Rolling Cuneta. Entonces, ese alcánceme. ¿Pero cuál es ese vestido bonito? Y se lo alcanza. ¿Cuánto cuesta? $1. Y se lo regalaron a usted. Pero usted se lo puso. Y es muy importante cubrirse la desnudez. O quizás tuvo la capacidad cuando le dieron el primer trabajo. Pero ¿quién tocó el corazón del que le empleó a usted? ¿Ah? Ya les he contado que cuando yo llegué a mi primera empresa, 16 años tenía. Y me da una solicitud para llenarla. Y la pregunta que venía en la solicitud era esa, 16 años. ¿Cuánto quiere ganar? Yo puse 3,000 colones, hermano. Porque nunca había ganado eso. Quería ver 3,000 colones. Y cuando le entregué, entonces me dice el señor, el señor encargado. Me dice, siéntese, espere, me dice. Entonces, y salió, me dice, ¿usted puso esto? ¿Usted qué carrera tiene? Me dijo. Ah, le dije yo. Mire, por las cosas que he hecho, me han sacado carreras de allá por el Parque Hula Hula, le dije. Y se puso a reír más, hermano. No, me dijo, yo no estoy bromeando. ¿Qué preparación académica usted tiene? Y yo apenas en esa época estaba estudiando primer año de bachillerato. Entonces ahí le dije yo, ahí lo puse, primer año de bachillerato. Y está estudiando, sí, siempre sigo estudiando en la noche, le digo yo, preparándome. ¿Y qué anhelos tiene usted? Llegar a ser presidente, le dije. No, de veras, hermano, yo no estoy bromeando. Yo así se lo dije. Porque siempre he tenido sueños. Y los sueños en Cristo se cumplen. Ahora, claro, ya no anhelo hacer eso porque usted sabe lo que ha ocurrido, ¿verdad? No anhelo hacer eso, hermano. Vale la pena hacer lo que soy ahorita, por misericordia. Entonces se puso a reír y me dice, usted es bien bromista, me dice, gracioso, chistosito, me dijo. ¿De verdad eso quiere ganar? Sí, le dije yo. ¿Pero qué sabe hacer? Y le dije yo, soy baker. ¿Y qué es eso? Me dijo. Baker, le dije. ¿Y qué es eso? Pues, panadero.
panificador. Eso soy, le dije. ¿De verdad quieres el trabajo? Me dice, sí, pero no te puedo pagar eso. Eso lo vas a ganar cuando saques un título, me dijo, universitario. Ah, de veras, le dije yo, esmerate. Y eso me dio más ánimo. Pero lo que me dio como salario eran 28 colones diarios. Tenía 16 años, 28 colones diarios. Y era bastante en esa época. El mínimo en los 80 eran 14 dólares, 14 colones los que trabajaban en fábrica. Salario de finca eran 6 colones en el día. Y cuando me dijo 28, si yo en la panadería me daban 14 diarios. 14 siendo un joven. Y ya ganar 28. Dije, no, gloria a Dios, el doble. Este señor me vio cara de Obama. Dije, no, no, no. Comencé a trabajar. Ahora, ¿quién tocó el corazón del empleador? Ah, pero usted, ¿por qué no era preparado? Yo que saqué una licenciatura. Y cuando me ampliaron, yo al nomás decirle, soy licenciado. Pero hay tantos licenciados, tantos profesionales sin empleo. Entonces, cuando alguien es empleado, ¿a quién hay que darle toda la gloria y la honra y el poder? ¡Alábele que Él vive! En una fábrica, yo sé todo ese asunto. Yo me puedo todo chunche de emplear, porque yo crecí, hermano. Me superé en la empresa donde trabajé. Llegué a tener 300 trabajadores a mi cargo. Así que lo que el hombre me motivó, me alentó, pues. Comencé a estudiar, me metí. Y claro, ni había terminado el bachillerato, ¡pum! Ya estaba arriba. Ya ganaba bastante. Pero ¿de qué me servía ganar sin Cristo? Ganaba mucho dinero. Yo iba a tener mucho dinero en mis manos, pero ¿qué sirve? Hoy lo tenía y mañana no tenía nada. No tenía nada. Razón, dice la palabra de Dios, sin Cristo no podemos hacer nada. Nada podemos hacer. Pero ahí, hermano, los ejemplos que estoy presentando. De todo lo que recibimos, es Dios el que está de por medio. La mantelina que tiene, ¿quién se la proveyó? Mi pisto. Allá la compré. La señora que está allá no me da fiado. Es mi esposa. Pero ¿quién le proveyó el dinero? Es Dios. ¿Quién le compró esos dientecitos tan bonitos? ¿Ah? Que solo riendo se pasa. ¿Quién le puso esa muela nueva? El dentista. Dios le proveyó el dinerito. En todo lo que nosotros recibimos, Dios está de por medio. Un hermano le puso a su carro regalito de Dios. Y le pregunté en el parqueo, ¿quién le regaló ese carrito tan bonito, mi niño? Le digo, mi pisto, me dijo. O sea, que había cambiado. Y era un hombre muy humilde. ¿Quién le regaló ese carrito al hermanito? Mi pisto. Se le subieron los humos y se mareó. Carro, casa, aún siendo alquilada. El que te provee el dinero para cancelar el alquiler es el Señor, el Dios de los cielos. ¿Quién le proveyó esos hijitos tan bonitos que usted tiene? Mi hombre. Él me los pegó. Por eso es que mis hijos son cholotones, dice. ¿Quién le proveyó a esa niña tan bonita? Ni amén dicen, ni se la creen. Si todos los hipótesis que tengo son feos, dice. ¿Quién le provee la salud, las fuerzas para estirarse en la mañana? Es el Señor. ¿Quién le provee la tacita de cafecito que se toma con leche en la mañana? El colofrecito que saca de la cajita y ahí renegando que solo café con quesadilla porque estoy panzón. ¿Quién le provee los frijolitos de los cuales usted reniega diario? Es el Dios Todopoderoso. Cuando Dios te provee en abundancia, acuérdate de no ser egoísta y comparte. Y no pienses solamente en tu boca y en tu vientre ni en tu bolsa. Piensa en tu prójimo.
Ese era el problema de este hombre. Se volvió tan egoísta y egocéntrico. Él. A eso se le llama, en las herramientas de vidrí, ¿cómo se le llama a ese tipo de personas? Hay varios tipos de herramientas. Pico, pala, piocha. Se le llama asadones. Así hay personas aquí que solo piensan en ellos. Que la iglesia tiene que darme. Que la iglesia tiene que darme. Y uno de los presidentes norteamericanos, John F. Kennedy, dio su primer discurso. Que todos estaban, como este señor, este Trump, es un hombre muy, un estratega tremendo. Que el tipo sabe que los Estados Unidos proveía cuidado, soldados, militares a otros países. Pero se habían descuidado en cuidar lo de ellos. Y eso es lo que está implementando el señor ahorita. Ya no, dice, no. Habíamos estado cuidando Latinoamérica, Europa, pero habíamos descuidado nuestro territorio. Y les está metiendo a los estadounidenses. Ahora cuidemos lo nuestro. Administremos lo nuestro. El pensamiento de JFK ni dirá este. No digan qué debe hacer los Estados Unidos por nosotros, sino qué debo de hacer yo por los Estados Unidos. Claro, es un pensamiento o un discurso filosófico, ¿verdad? Que tiene su enseñanza, como diciendo, ya no estén pensando ustedes en solo agarrar, sino que ahora es tiempo de dar. Acuérdate cuando Dios te bendiga, de no solamente pensar en ti. Uno piensa que las bendiciones que Dios da es para que tú te vuelvas más a Él. La casita que Dios da, más comprométete con Dios. La mujercita que no tenía, comprométete más con Dios. El maridito chulo que tiene, comprométete más con Dios. Los hijitos que son herencia de Jehová, comprométete más con Dios. No te descuides de Dios, porque le voy a decir esto, no es una filosofía. Lo que tú tienes de hoy a mañana, lo puedes perder todo si no piensas en tu alma. Personas que nos ven a través de las redes sociales, ¿cuántas personas materialistas no hay en todo el mundo? Que no piensan en su alma, solo para adentro, ellos. El tipo pensó en eso, derribaré mis graneros y voy a hacer unos más grandes. Voy a guardar mis frutos. Y cuando lo haga, como tengo abundancia, tengo el futuro, el porvenir asegurado. Veamos lo que dice el verso 19. A eso se le llama pensamiento materialista. Lea el verso 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. La expresión, fíjese hermano, si usted lee los originales de la Biblia, la expresión, teniendo asegurado su futuro con el montón de frutos, tranquilo voy a decirle a mi alma, dirá mi alma, la expresión esa es, de manera literal como se lo voy a decir, es así, me diré a mí mismo. Me diré a mí mismo, es la expresión, diré a mi alma. Y las otras expresiones, aparte de diré a mi alma, comer, lo que dice el verso 19, comer, beber y darse buena vida. Son tres cosas que hay ahí en el verso 19. Esas tres cosas son actividades que simbolizan una existencia de desenfreno y de despreocupación. Eso es lo que significa. O sea que el tipo dijo, así se lo voy a narrar de manera literal. Cuando ya tenga todo asegurado, ya sé que tengo, ya no voy a preocuparme. Ok, voy a decirle a mi alma, me voy a decir a mí mismo, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Tranquilo, como ya lo tienes todo asegurado, desenfrénate y vive como quieras. Eso es lo que debe entender estas tres expresiones que simbolizan
una existencia de desenfreno. Veamos lo que el apóstol San Pablo había leído en el profeta Isaías. Pablo lo repite en una de sus epístolas. Por favor, los que han traído su Biblia, ábranla. Y ábranla y busquen en la epístola a los Corintios. Esencialmente, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 32. Búsquenlo, hermanitos. Quiero que usted compare lo que son precisamente esas expresiones que significan desenfreno. Cuando lo tenga, entonces usted me dice un amén. Le dije capítulo 15, versículo 32. ¿Lo tenemos? Léalo entonces. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿De dónde sacó esto Pablo? Del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 13. Busquémoslo. Vayámonos al profeta Isaías. Cuando lo tenga, entonces le voy a pedir que comience a leerlo. Isaías capítulo 22. Lea conmigo el versículo 13. Ya lo tenemos. Dice así: y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué le dije que era esto? Esas tres expresiones, tres actividades: comamos y bebamos y disfrutemos, que mañana vamos a morir. Actividades que simbolizan una existencia de desenfreno y de despreocupación. Entonces, ahora que hemos tomado estas dos bases bíblicas, ahora entendemos mejor en qué posición estaba este hombre egoísta. Se había preocupado por lo material. No había pensado en su prójimo ni en Dios. Vamos a repetirlo. Jamás, repítanlo, jamás se preocupó, repítalo, en compartir la bendición que Dios le había dado en su providencia con los demás. Y jamás, jamás pensó en Dios. No se preocupó en su alma. Ese mismo día, cuando él estaba diciendo esas expresiones, Dios le habló, hermano. ¿Cuántos creen que Dios está vivo? ¿Creen que Dios se da cuenta de todos nuestros movimientos? Aunque usted se levante en oscuro en la noche, o le haga teren, 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 sea como usted se levante, Dios ve a la pantera rosa. O sea, el movimiento que usted hace como pantera rosa. Haga lo que haga, Dios se da cuenta de nuestros movimientos. Él sabe nuestras actividades. Él sabe cuánto estamos enfrascados en el calor que Él ya mandó su lluvia en esta noche. No se aguanta el calor. Le voy a mandar lluvia. Como Él lo conoce todo, dice que le habló. Lee el verso 20. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. La pregunta: ¿de quién será? ¿Cómo le dijo Dios? ¿Cómo lo trató Dios al hombre? Le dijo: necio. En uno de los salmos significa que si era un necio,
Un necio es aquella persona que no cree en su corazón que existe Dios, que no se preocupa por su alma. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Así lo dice la Biblia. Entonces, si era un necio, ese tipo jamás se había preocupado por su alma, sino solo lo material. Cuidado, hermanito. Cuidado, hoy que Dios te da salud, hoy que Dios te dio trabajo, te ha dado inteligencia. Cuidado, joven. Cuidado, señora, que tienes un negocio. Piensa que quien te lo dio fue Dios para que lo busques. Pero ¿qué pasa con aquellas personas? Yo vi una hermanita caca que venía. La tuve que ver porque tuve que hablarle. Le estimo, le amo porque es una oveja de esta iglesia. Y le dije yo, hermana, ¿por qué ella no va a la congregación? Que no está viendo cómo ando, me dijo. ¿Y cómo? Le dije yo. Que no está viendo cómo ando, en pantalones, me dijo. Vengo yo porque hay personas que son tan sencillas, hermano. Tan sencillas que menosprecian a otros por sus vestiduras. Ojo con lo que le voy a decir. Vengo y yo le dije, vaya a la iglesia. Váyase del trabajo directamente para la iglesia, así como anda. Entonces se puso a llorar. Se puso a llorar, hermano. Mientras mi esposa andaba buscando unas cosas en el súper, yo comencé a conversar. Y le digo, ¿por qué llora? Es que desde que comencé este trabajo, hermano, me dice, me obligan a que yo use pantalones. Le dije yo, así váyase. ¿Y qué van a decir los hermanos de mí? Me dijo, lo primero. ¿Y a ellos qué les importa? Les dije yo. Porque es cierto, ¿verdad, hermano? ¿Es cierto o no, hermanos? Vaya pues. Entonces comenzó a llorar. Y gracias a Dios, desde la semana pasada comenzó a venir. Comenzó a venir. Ya la habían desechado, la descartaron. Ella sale temprano. Y una de las cosas que le dolió más fue que yo le dije, antes no tenía trabajo y Dios te daba mucho, te bendecía. ¿Qué es? Dime, ¿qué es lo que has ganado abandonando a Cristo? Y me dijo estas palabras: lo que gano en este lugar, en este establecimiento, es el mínimo. ¿Cuándo termina la quincena o la catorcena en la cual yo recibo mi salario? Todo lo que gano me sirve solo para pagarlo. Y en las noches no puedo dormir pensando en las bendiciones que Dios me había dado. Haga una cosa. Agradézcale a Dios, regrese y vaya después del trabajo. Es sugerencia que le di. Y va a ver que lo demás, al recibir la bendición de Dios, le va a alcanzar. Me buscó para bendecirme un día de esto, aunque sea con un dólar, pero me dio un dólar. Me dio un dólar para colaborar. Me dice, pastor, aquí está. No de lo que me sobra, sino de lo que yo estoy ganando. Y le quiero contar, desde que estoy viniendo la semana pasada, ya comencé a cancelar las deudas que tengo. Hay personas que se vuelven materialistas. Pusieron un negocio. ¿Y por qué no va a la iglesia, hermanito? Porque tengo un negocio. Ay, hermanito, yo por muchos años he manejado negocio. Y a mí me pueden decir cualquier cosa los que son necios. Es que mi negocio, como yo vendo en los buses, vendo en las calles, topollillos, no me permite porque salgo a las 6 de la tarde. Siendo un diácono de una congregación, yo decido renunciar a mi empleo, donde hacía 70 horas extras en esa empresa.
En esas 70 horas yo sacaba el doble del salario que me daban a la catorcena. Pero nunca me desatendí de servirle al Señor. Por eso es que soy bendecido. Y por eso es que soy envidiado, hermano. Porque hay gente que dice, ese viejo a saber qué tiene. Que lo vemos que solo anda estrenando. Sí, usted tiene razón. Porque Dios me bendice y me regalan. Porque sembré. Y esa es la clave. ¡Siembre! ¡No te olvides de Dios! ¡Siembra! Trabaja y sírvele. Pero ¿cómo se ha vuelto su vida? En el negocio cierra a las 6:30 con tal de venir de ganado a la iglesia. Si vienen, no puedo cerrar mi negocio porque a las 7 es cuando más vendo. ¡Ciérrelo! Y al siguiente día Dios le da el doble. Yo trabajaba en esa empresa, ganaba bien, hermano, siendo servidor de Dios. Y aparte de eso, metí un negocio de ropa. Y la ropa yo me la ponía, mi esposa se recordar de eso, me la ponía. Los pantalones bonitos y dobles camisas. Y yo andaba luciendo en la empresa. Les hacía carita a mis compañeros. Hey, ¿de dónde te mandaron eso? Usa. Usa. ¿Me puedes vender esa camisa vaquera? Yes. Me la quitaba en ese mismo momento en el baño. Si no, mi esposa sabe que ella la lavaba y la planchaba. Y lo llevaba a la casa, al cuartito donde vivíamos. En unos apartamentos recién casados. Y allí teníamos un espejo. Hasta vuelta le daba yo. Ey, ¿cómo me queda la camisa? Chévere. Hasta mi televisor revendí. Menos a mi mujer. Pero hay quienes, hermano, te has materializado y te has olvidado de Dios. ¡Necio! ¡Necio! ¡Te has olvidado de Dios, necio! No sabes, le dijo Dios. ¿Cómo le dijo? Esta noche, esa misma noche, vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado en el banco y en los graneros, si tu esposa está joven, ¿a quién le va a quedar el seguro de vida? ¿A quién? Ya veo a Carmelo entrando y la señora en camisón abriendo. Apenas 5 días de muerto el dundo, que no sembró ni se preocupó por su alma. Pero qué lindo es cuando usted primero arregla su alma. Porque el arreglar el alma atrae bendiciones que no se terminan. Dice la Biblia, clave número 1. Para los que están despreocupados de su alma, ya no vienen, no se congregan. Que dicen, es que vengo cansado. Es que en el trabajo, dice el hermano, me han obligado que me ponga una blusita hasta aquí. Así vengas, hermano varón, enseñando el ombligo. Que ahí tenemos ropa y le ponemos una. Para aquellos que arman excusa, si tú te empeñas en buscar al dador de esas bendiciones, te va a añadir más de lo que tú tienes. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esa misma noche, este tipo se murió. Y alguien con un pensamiento de tal tipo va al infierno. Usted, amigo que está aquí, tú, hermano, que tienes años de haberte apartado, porque se te denota. Una persona que se aparta de Dios no es el mismo. Viene sin Biblia a la iglesia. Viene a pasear. Su comportamiento es diferente. Se siente algo extraño. No sirve teniendo vida. Está florecido en vida. Y hay ancianos que ya están a punto de partir y desean ser jóvenes. Tener la edad que tú tienes.
Usted que se ha despreocupado de su alma, si usted no se preocupa por su alma en recibir al Señor en su corazón, en alimentar su alma de lo espiritual, al final la Escritura dice que el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra en el Espíritu segará vida. Usted, amigo, piense, hoy lo pueden matar en la noche, no estoy bromeando. Puede ser hoy, puede ser mañana. Hermanita, amada, usted joven, mañana pueden acuchillarlo en el bus donde usted va. Hoy mismo, como dicen algunos historiadores y escritores, que a este tipo le dio un infarto. Le dio un infarto. Se le paró el corazón. Y la gente que se queda diciendo, estaba joven, estaba lleno de vida. Nosotros lo veíamos pasar por aquí. La muerte no respeta color de piel, estrato social, edad ni sexo. Hoy este día usted estuvo aquí escuchando la palabra. Hoy me mandaron un mensaje en mi celular de mi casa, de mi familia allá en Oriente. Y yo lo recibí y me decía el mensaje, murió tal persona. Y yo la conocí desde muy chico. Pero le digo a mi esposa, a saber si, yo tenía más de 30 y pico de años de no verla, si se preparó, ¿verdad? En vida es cuando uno puede prepararse. Si alguien hace la pregunta del millón, ¿cómo puedo preparar yo mi alma para asegurarla en el porvenir, no en lo material, sino en lo espiritual? Y la respuesta es, la respuesta se le dio Pablo a un hombre llamado el carcelero, así era como le decían, ¿verdad? Porque su nombre no aparece, sino se identificaba así por ser el que guardaba a los presos, el carcelero de Filipos. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanita amada, ya no se descuide, coloque las cosas donde tienen que estar, en el lugar. Atienda a su esposo que es incrédulo, hágale la cenita temprano, sea amable, plánchele, lávele, trátelo bien de ejemplo en su casa, usted que es marido también, y le aseguro que si usted pone a Dios de por medio sobre todas las cosas, la bendición nunca se va a escasear en su vida. ¿Por qué se afana tanto de tanto trabajar y no le dedica tiempo a Dios? Este cuerpo se deteriora. Dice un escritor secular, dice las siguientes frases. Lo que nosotros llegamos a ser jóvenes, de jóvenes, trabajamos para hacer dinero. Pero cuando estás viejo te lo gastas todo en medicina. Razón dice el escritor de Eclesiastés, ¿verdad? Que todo lo que hay debajo del sol es vanidad. De vanidades, que significa sin sentido, sin sentido, sin sentido. Por eso equilibre su vida. Es que tengo familia, equilibre su tiempo. Es que trabajo, equilibre su tiempo. Coloque las cosas donde tienen que estar. Es que no puedo, trabajo, familia, iglesia. Sí se puede, porque todos los que estamos aquí, la mayor parte, le servimos al Señor. Y uno se siente satisfecho. Pero ustedes, los que no tienen a Jesús, ya no sigan enfrascados en lo material. Imagínense que hay gente que tiene 3 años de ser miembro y nunca se le han visto un uniforme de diácono, ni tan siquiera una guía para hacer ayuda de un líder. Ni en sus casas tienen un grupo de crecimiento. ¿Por qué? Porque están más enfrascados en lo material. Aunque tengas sillones muy bonitos y casa muy bonita, de nada te sirves. Porque tu casa te la has agarrado para ti, eres egocentrista, eres egoísta. Cuando todo lo que recibimos, lo que hemos recibido, lo damos a la disposición, a disponibilidad del que nos regaló todo. Cuando uno tiene esposa, le dice uno a Dios, esta es mi esposa, está a tu servicio. Estos son mis hijos y están a tu servicio. Estos son mis amigos y están a tu servicio. Porque para eso
Dios nos dio la vida. Terrible fuera si tuviéramos existencia, vida, y no la aprovecháramos como este hombre rico. Vivir solo para el materialismo, eso al final trae pérdida y no ganancia. Vamos a darle un aplauso al Señor fuerte y oramos. Vamos a orar. En las tinieblas suyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte.